Praise God, Gloria a Dios. This is Evangelist Michael Fernandez. If you want to be a part of our ministry and the ventures, the things we're doing, great things for God to bring the good news. Si quieres ser parte de ese ministerio, vas a mi website and háblalos. En el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga. Gloria a Dios, Hallelujah. Is Miguel Fernandez. Aquí estamos. Vamos a seguir la predicación en, en Copa Lipis. Revelation capítulo 5, versículo 10 dice que él, Jesús hizo a nosotros para que nosotros podamos vivir como rey en ese mundo. Una de las cosas que queremos entender, para que la gente entienda que me están escuchando, vamos a mirar en Exodus, vamos a leer en 31, versículo 31, capítulo. 31, versículo 1. Cuando Dios Jehová habló con Moisés, dijo que escogió Bezila, el hijo de Irán, en el hijo de Har, el, el tribu tri tri de Judía, dijo que él le llenó a ellos con su oraría en entendimiento cómo ser el templo de Jehová. Cualquiera persona que me está escuchando, Dios no te dejó aquí en ese mundo sin sabiendo cómo completar la visión que Dios te dio. If tú vas a ser maestro, pastor, profeta, cualquier persona aquí que me están escuchando, Dios te dio, y te va a dar sabiduría, entendimiento para que puedas completar que Dios te dio. Muchas veces... Tus amigos, tu familia, tratan de decirte: Bueno, well, ¿cómo Dios te va a usar a ti? Yo me acuerdo que tú eras un cantinero. ¿Me acuerdas que tú vivías en drogas? Eso es tu pasado. Como le pasó a Moisés, ¿Te acuerdas que él mató ese, seño, ese Egipto, el egipcio, porque estaba maltratando un judeo? En la primera cosa, su propia gente le dijo: Tú me vas a matarme a mí como le mandaste en ese Egipto. ¿Ves? La gente siempre te trata de tirar tu pasado para prevenir a completar tu sueño que Dios te da. Pero nosotros necesitamos andar como reyes, como con, andando en victoria sobre los problemas, no dejar que la gente trata criticarte por tu pasado. Porque Dios dice, Él ya te limpió de tu pasado, tú vas a seguir para adelante para andar en la victoria, en esa vida. La cosa es, tu familia, propia familia, puede ser tu hermano, o mamá, o, o padre, tú son, yo me acuerdo que tú eras así, o tu pasado eras ah, como drogadito, eso es tu pasado, ya Dios te perdonó, te libró, de ese pasado. Ahora necesitamos ir para adelante en andar como rey, andar por la victoria que Jesús te da. Pero necesitamos andar en esa victoria. Pero el diablo siempre trata prevenirte. Pero la cosa es, no es con tu fuerza solo, es la fuerza del Espíritu Santo. Dios te da la inteligencia, todo que necesitas tener para completar la visión que Dios te dio, para que puedas andar como una persona, como un rey sobre los problemas. Cuando llegan los problemas, si es una enfermedad, o si estás teniendo problemas con el trabajo, estás dando tus ofrendas, estás dando tu diezmo, tú necesitas aprender cómo andar en la victoria. ¿Cómo hablar con ese demonio que te está tratando de robar tu dinero, tu bendición? Cuando yo doy mi diezmo, yo le digo gracias Jehová, en el nombre de su Cristo, yo voy a andar en la victoria. No me importa si mi cuenta te mira como está vacío. <laughs> a muchos pasan por esos tiempos. Todos aquí que me están escuchando van a pasar problemas en luchas, pero la buena noticia es, Dios no te va a dejar solo, y si Dios está contigo, ¿quién puede ser contra usted? Nosotros tenemos victoria por medio de Jesucristo, Jesús me dejó la espalda, Jesús me dejó la arma, Jesús me dio su nombre, Jesús me llenó de su espíritu, como un soldier, como un rey, yo voy a andar. Como, con la victoria. Pero no es fácil, hermano. A veces todos pasamos la lucha. Pero yo no me dejo vencer. Cuando llegue, miente acá, ¿quieres pelear? O yo está listo para pelear. ¿Me quieres robar mis hijos? No, en nombre de Jesucristo no vas a robar mis hijos en el nombre de Jesucristo. Yo te reprendo, quite tus manos sobre mis hijos. Gracias, Jehová, que le salvates, le limpiates con la sangre de Dios. Gracias, Jehová. Cuando yo oro, gracias Señor, bendiciéndome, porque tú dijiste en tu palabra, Jehová, cuando yo doy mi diezmo, tú me vas a bendecir. Entonces, ¿qué voy a comenzar a hacer? Yo comienzo a decir, ángeles de mi Dios, tráeme las bendiciones que mi Dios ya me está dando, porque Él prometió, y si yo doy, Él me va a abrir las ventanas del cielo. Jehová prometió que va a hacer esas bendiciones para nosotros entonces yo le digo a los ángeles en nombre de su Cristo trae bendición de prosperidad trae mi bendición de negocio en el nombre de su Cristo gracias y yo reprendo todos los demonios que tratan de prevenir mis ángeles que traen mi bendición pero yo estoy aprendiendo a andar con victoria como rey sobre los problemas pero hasta que yo me enojo. Eh, me, me, no te dejas. Necesitas estar terco como el diablo. El chamuco viene. Tratar de robarte. Robar los bendiciones. Tú también necesitas estar terco con él. A reprenderlo en el nombre de su Cristo. Vamos a leer. Una escritura en Pedro. En Pedro. Cuatro, uh, capítulo 2. Versículo. Uh, uh, tres. Dice uh, Segundo Pedro, capítulo 1, capítulo versículo 3. Dijo que Él te dio poder Por todas las cosas para vivir en esa vida con toda la fuerza, Sabería de Jehová. Dios te da, te da la, la el, el oficio, uh, wisdom, te da inteligencia para poder completar que Dios te da. Si Dios te dijo que tú quieres a predicar o ser evangelista o pastor o ser maestro o, o una persona que tiene su propio... Dios te va a dar los planos como completar esa visión. Como Noé, Jehová le dijo, tú necesitas hacer un barco. No más le dijo, le dio los planos. Dios te dice a ustedes en a mí. Necesitas andar como rey, necesitas andar con la victoria. ¿O ¿Cómo vamos a andar en la victoria? ¿Cómo? Pues yo sé cómo. Dios Jehová me dejó que los planos, me dejó la espalda, me dejó la arma, me dejó su nombre para que yo pueda reprender ese diablo en el nombre de Jesucristo. A mí, en a ti. No le importa si tú no eres evangelista. No le importa si tú no tienes, no sabes leer. Si tú tienes a Jesucristo como tu salvador, llena el Espíritu Santo, Dios te va a enseñar como leer. Dios te va a dar la seguridad. Dios te va a dar la inteligencia. Dios te va a ayudar para que puedas prender a andar en la victoria sobre los problemas, en andar como rey. Vamos a leer en Ephesians, Efesios, capítulo 6. Vamos a ponerme anteojos. Efesios 6, dice, versículo 2, uh, dice, versículo 11, 6, versículo 11, dice, ponerle toda la arma de Dios para que puedas estar firma a contra las cosas del diablo. Nosotros con la fuerza en la palabra, la arma de Dios, vamos a poder pelear a contra las cosas que va a contra nosotros, con la palabra de Dios. Dios no te dejó bondado aquí. Dios no te dejó a ti solo. Él no quiere que te vendes de tú mismo, en tu propia fuerza. Él quiere que te vendes de su palabra. Él quiere que te, le pides para su buraría. La Biblia dice, la persona que necesita su buraría, que le pide creyendo que va a recibir, entonces Dios te va a darlo, la su para completar. Es decir, Dios, tu, Señor, ¿cómo lo voy a ayudar, mi hijo? ¿Cómo te va a salvar? No necesitas preocuparte. Tú le pones los hijos en las manos de Jehová, en el nombre de su Cristo. Tú comienzas a reprender a esos demonios que tratan de controlar a sus hijos en el nombre de su Cristo. Yo reprendo esos espíritus que tratan de robar a mis hijos en el nombre de su Cristo. Y yo pongo la sangre sobre ellos en protección, en que el Señor va a mandar a alguien que le predica el Evangelio para que pueda aceptar a Jesucristo. Gracias Jehová. ¿Qué estoy haciendo? Y usando mi autoridad de comunicar con Jehová, en hablar, en petición a por mis hijos o por mi familia, o si estás enfermo, tú necesitas hablar con esa montaña, esos problemas que estás pasando, si tienes cáncer o diabetes o cualquier problema físico que estás pasando, ya es tiempo que la Biblia dice, ¿qué dijo la Biblia? Dice en versículos 11, poner la arma de Dios para que puedas estar firme o contra las manifestaciones del diablo. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, andar como reyes. Dios te dejó la arma. ¿Por qué? ¿Para qué es la arma? ¿Más para ponerla? No, la arma para pelear. Estamos en un mundo controlado por el diablo. Nosotros estamos peleando contra espíritus malos que tratan de robar tu sanidad, rob matar tu propia familia. Pues Dios no te dejó aquí en ese mundo. Sin poder, te dejó poder en mi nombre. Puedes reprender demonios en mi nombre. Es poner mano sobre los enfermos en va a recibir sanidad. Dios no te dejó abandonado, te dejó aquí con los planos. Ese es el plan de Dios. ¿Quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Aquí está, para que puedas meterte en la Biblia, para que puedas crecer, a andar como rey sobre tus problemas, yo sé todos que me están escuchando, yo sé que pasas luchas, yo sé que pasas problemas, pero no estás solo, Jesús nunca te va a dejar, está contigo hasta el fin del mundo, dices háblale, él te va a salvar en tus problemas, me estás escuchando, estás pasando problemas, háblale a Jesús, dile a Jesús que te ayuda, en Dios te ayuda, porque ya Jehová ya te sanó la cruz. ¿Por qué dice la gente? Ah, Ay, Dios, ayúdame, ayúdame. No, hijo mío, Jehová le está diciendo: Ya te di mi espalda, ya te di mi arma, ya te di mi nombre, ya te di mi sangre. ¿Qué estás haciendo con ese poder que te di? Como un rey ...necesitas saber cómo pelear en la guerra. Estamos en la guerra por su alma, tu espíritu, por tu cuerpo. Estamos en la guerra contra el diablo. Ya ganamos la Biblia. Dijo, cuando el diablo llega, necesitas ponerle en su mente, ya perdites, Jesús ya te ganó. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te reprendo para andar en la autoridad que Dios te dio a ustedes. Pero muchos no están andando en esa autoridad. Vamos a leer. Pedro dice. Que Dios te dio todo poder para las cosas de ese mundo. Todo poder pertaining to life. Para todas las cosas que están en esa vida. Para que puedas vivir adelante de Dios. Con la seguridad de Jehová. Dios te da. Te va a dar la seguridad. Para completar el visión que te da. Para gloria a Dios. Yo sé que me están escuchando ahorita. Yo quiero que me mandan uh, emails o hablan por oración. Es si alguien ahorita, me están escuchando. Hable ahorita. En Dios te puedo, podemos orar por usted. En Dios te puedes, tú puedes recibir la sanidad que ya está hecho. En el nombre de Jesucristo. Yo estoy sintiendo en mi espíritu ahorita que alguien me va a estar escuchando que necesita oración en arita estás pasando algo grave para arita en el nombre de su cristo yo reprendo la enfermedad en el nombre de su cristo nosotros vamos a hablar con esa enfermedad te reprendo en el nombre de su cristo recibe la sanidad que ya jehová ha hecho en la cruz y lloré para usted que me están escuchando Háblalos dígame y si tienes ese problema y si estás pasando por el problema de cáncer yo estoy sintiendo en mi espíritu ahorita que alguien que va a escuchar esa grabación está pasando por la prueba de cáncer Dios me está enseñando pone tu mano sobre la televisión recibe la sanidad yo reprendo ese espíritu de cáncer sobre tu cuerpo en el nombre de su Cristo yo te ordeno ese espíritu que se sale de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Si está escuchando, Dios me está enseñando mi espíritu. Ese está grabado, pero pues yo siento la persona que me está escuchando. Estás, tienes miedo que te vas a morir. Mira, hermanos, Dios te da poder. Dios da su nombre. En el nombre de Jesucristo vas a andar en la autoridad, en la victoria que Dios te da, en el nombre de Jesucristo. Dios me está enseñando en el espíritu. También, alguien te lastimó en el trabajo bien grave, Dios te dice, Dios, pues, el milagro. Más háblale, pregúntale, Jesús, yo recibo la sanidad por mi cuerpo. Es la persona que me está escuchando, que está lastimó en trabajo. Háblame, Dios me está diciendo. Dios, pues el milagro, recibe la sanidad por tu espalda en el nombre de Jesucristo, en tus dedos también en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo creo en ese poder del Espíritu Santo. Yo estoy mirando en el Espíritu que algo, la gente que me está escuchando, que están pasando esos problemas. Aleluya. Hola, hay la persona que me está escuchando ahorita a una persona ahorita que, que van a escuchar esa grabación. Estás peleando en corte por unas propiedades. Jehová dice que pone confianza en él. Dios te va a abrir las puertas de bendición. Reprendamos el diablo. Quita a sus manos esa propiedad para que se para que, tra, para que el juez te va a parte de usted en el nombre de su Cristo. Dios bendícele a esa persona en el nombre de su Cristo. Yo siento en mi espíritu la persona que háblame para que podamos darme, háblame por el testimonio que va a pasar en el nombre de Jesucristo. Yo está mirando eso, la persona que está teniendo afección en el sentido, Dios me está enseñando. ...perdóname, Dios me está enseñando que... ...la persona de cuando sale esa grabación... ...con los problemas del sentido... ...Dios dice... ...pone tus manos arriba de tus sentidos... ...y reprende... ...en el nombre de Jesucristo... ...salga el Espíritu en el nombre de Jesucristo... ...recibe la sanidad... ...en el nombre de Jesucristo... aleluya. ...háblame... Y ...si esa es la persona que me está escuchando... ...mire, sientes la inferencia... comiences a mover tu cuerpo la persona con el brazo lastimado también en el nombre de Jesucristo recibe la sanidad que ya está hecho aleluya ya podemos decir gloria a Dios yo siento el Espíritu Santo Dios me está enseñando cosas mientras que estoy predicando de andando como rey en ese mundo sobre tus problemas en el nombre de Jesucristo en el nombre de su Cristo, ya es tiempo que los hijos de Dios comenzan a andar como reyes sobre los problemas. No dejar el diablo vencerte para andando en la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice Jehová el segundo Pedro que Dios, versículo 3, ya te dio todo el poder. Todo, no más parte o mitad. o... o él te dio todo el poder que necesitas para completar la visión que Dios te dio, para andar como rey sobre los problemas que estás pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento en mi espíritu la persona que estás preocupado de una, una hija que te dejó la casa. Y se fue, estás preocupada, oramos en el nombre de su Cristo, que trae a esa hija para atrás en el nombre de su Cristo, que trae a esa hija para atrás en el nombre de su Cristo. Y si es usted que me está escuchando, háblame para que damos gloria a Dios, porque Dios me está enseñando eso en el Espíritu. Aleluya. Cuando sale esa grabación, esas cosas, Dios me está enseñando que esas cosas van a pasar para que comenzamos a ministrar eso, el Espíritu Santo a la lucha. Gloria a Dios. Vamos a seguir la plática El como dijo Revelation capítulo 5, versículo 10. Que Dios Jehová le hizo a nosotros andar como rey en ese mundo para dar en la victoria. Para que podamos andar en la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. A una persona también que uh, no sé cómo decir en español, aquí esa de parte del cuerpo que te lastimó, el nombre de Jesucristo, recibe. Puede ser arthritis, pero recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo. Por una razón, Dios se está moviendo en los dones del Espíritu Santo de manifestación de milagro. Dios quiere sanar la persona con, del corazón. Está pasando dificultades del corazón. Los doctores dijeron algo bien grave. Pone tu mano sobre tu corazón en el nombre de su Cristo. Yo le siento el poder del Espíritu Santo. Yo reprendo toda esa enfermedad sobre tu cuerpo, en tu corazón, en el nombre de su Cristo. Recibe la sanidad, recibe la sanidad, en el nombre de Jesucristo, esa persona tiene una camisa María que con, me estoy hablando, tiene camisa María con el problema de corazón, recibe el, la sanidad en el nombre de Jesucristo háblanos, mientras que estamos aquí, háblanos vamos a seguir orando para la gente, que Dios me está enseñando cosas del en Espíritu y ya sabes y se si necesita oración habla atención aquí en la televisión podemos orar no le importa el problema Dios me está enseñando cosas que normalmente yo más predico a veces no cada cuando comenzó a decir cosas así que Dios me enseña en el Espíritu Santo a veces la gente se asusta no es el Espíritu de Dios te va a mostrar cosas que está pasando en esos últimos días, Dios te va a manifestar su poder del Espíritu Santo en el nombre de su Cristo. Oh, aleluya. En la persona que está teniendo problemas con, con tu esposo, oramos que Dios toque a tu esposo, que le traiga para atrás en los caminos de Dios en el nombre de su Cristo. ¿No crees que Dios te va a dejar condenado, Hermana, más ora para él, en el nombre de su Cristo. Que Dios le toque el corazón de ese esposo, en el nombre de su Cristo. Yo le pido, Señor, gracias, Señor, en el nombre de su Cristo. Vamos, yo, creo, yo sé por fe que la gente van a hablar para oración. Háblalos. y si tienes problemas que no mencionamos, hablan. En Dios va a ser milagros. Pero alguien más también tiene problemas de la sangre. Eh, no diabetes, es algo más grave. Yo no sé de qué Dios no me está enseñando, pero si sí estás teniendo un problema con la sangre. Dios dice que Dios es Dios Jehová. En todavía vive, y tiene poder sobre esa enfermedad. La Biblia dice que Jehová ya te sanó en la cruz. Pone tu mano sobre televisión. Reprendo ese problema de la sangre. En el nombre de su Cristo. En el nombre. Cualquier persona que tiene problema con la sangre. Pone tu mano sobre su sangre. Reprendo ese problema. En el nombre de Jesucristo. Recibe la sanidad. Gracias Jehová. Por favor. Háblanos a nosotros. Y si una de esas cosas está hablando contigo en confirmando que es usted, háblalos para que podamos orar y darle gracias a Dios por sanándote en el nombre de su Cristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo sé, Jesús nunca cambia, Jehová nunca cambia, la persona puede cambiar, el Estado puede cambiar, pero Jehová nunca cambia, Jesús Puede ser milagros hoy, como le hizo antes. Y va a seguir siendo milagros, pero si estás ahí enfermo, recibe la sanidad. En otra vez vamos a decir: pídele a Jesús. Si Jesús entra en mi corazón, perdóname pecados. Yo recibo mi perdón, Jehová, en nombre de Jesucristo. Yo confieso con mi boca: Jesús es mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Para la siguiente semana, sigamos orando, orando en el nombre de su Cristo. Amén, en Amén. Gloria a Dios. Praise God, Gloria a Dios. This is evangelist Michael Fernandez. If you want to be a part of our ministry and the adventures, the things we're doing, great things for God to bring the good news. Si quieres ser parte de ese ministerio, vas a mi website. Y háblalos en el nombre de Jesucristo. Dios la bendiga.